La palabra educación, en el fondo, quiere decir sacar de dentro. Es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Y en este sentido, me gustaría contaros una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho. He hablado en distintos foros sobre esta historia porque señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia, se dedica a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit puede ser una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia ha sido una ciudad bastante complicada. En los años 50, verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre y que pronto pues fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión, hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, y el joven Benjamin, empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta, ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era, Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es por qué lo sabía Benjamin. Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad, o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. ¿Pero vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado, aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía la roca. De verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Es muy fácil decir, venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber tú? Si tú no sabes nada. Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. ¿Pues sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un craneopago, esta malformación craneoencefálica, todas
los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron y estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad.